Bienvenidos a esta su gustada sección en la cual estamos revisando distintas de las historias traídas en viñetas para todos ustedes. En esta ocasión traemos una cosa rara. Yo creí que era un nuevo lanzamiento, pero parece que estoy viendo... Tuve una sensación de déjà vu cuando estuve leyendo este cómic y estamos aquí con el resto del equipo de Strip Ando y un perro. No es el perro el que están viendo en este momento en este fantabuloso dossier en VHS, pero estamos hablando de X-Men 93. Nuevamente, yo creí que esto era una sensación de déjà vu. Esta historia ya la vimos en algún otro lado, ¿no? Sí, carnalito, como tú dices, esta, muy bien. Fíjate que es una cosa muy curiosa. Sí, como que creo que era lo que iba a decir Zico. Exactamente, no es que sea déjà vu, no es que tus ojos te estén engañando, no es que tu cerebro esté jugando con tus memorias. Básicamente es una reimpresión de otro número de los X-Men. Obviamente, como buen Marvelive residente, el que debe saber el número original es mi carnalito el Zico, pero no está, tu cerebro no está jugando con tus memorias. No, de hecho, si ahí sacas de tu archivo ahí del librero que tienes, Dan. Seguramente cuando creímos que este equipo iba a pelear por la popularidad o algo así, en lugar de convertirse en un flop, que parece que esta es lo primero que les falla a este tándem creativo de Stan Lee y Jack Kirby, caray, es el número 45 del X-Men, en el cual es una reimpresión con el dibujo de John Buscema, gran dibujante también, pero pues mira, han visto la manera de cambiarle dibujantes, le han cambiado al mismo Stan Lee como escritor, todo, no jala, este título no jala, la verdad. O sea, estos jóvenes adolescentes pues, literalmente no han mostrado dar el step up para nada, a pesar de que en este número es muy interesante y podemos deducir que tenía problemas de ventas desde ahí, porque si nos damos cuenta, pues, ya hacen crossover con un equipo que tenía mucho más fama en ese momento. ¿Crossover? ¿Qué significa esa palabra? Nunca la he escuchado. Fíjate que... Lo que mi carnalito quiere decir... lo que mi carnalito quiere decir es una colaboración con los creativos de otro título. Ah, bueno, qué bueno que lo mencionas, porque entre los creativos... espérense un momento. Está bien que parece que ya leíste historia, pero estamos viendo que Stan Lee es el editor y Don Heck, que es una leyenda, es el layout man, que podría ser un superhéroe para tratar de reforzar este título, ¿no? Pero entonces, ¿qué más pasa? Estamos viendo a este personaje Cyclops, el cual se ve que es un líder que no ve el mal en los demás... ¿Pero qué pasa aquí? ¿Crossovers y esas cosas? ¿De qué demonios me están hablando? No, fíjate que aquí lo que estamos viendo es una clásica historia de los X-Men. Yo creo que eso es, hay dos problemas fundamentales con este título. Uno, el primero, son héroes hechos al vapor, no tienen un origen como tal. No sé, Stan Lee Don saca la manga de que siendo personas de la Tierra tengan superpoderes desde el momento que nacen. Así no se manejan los superhéroes. Los superhéroes tienen que ser creados por un accidente, creados por una tragedia personal, cuando no tienen ningún tipo de poder. Por ciencia. Pero así que, exactamente, debe ser la ciencia la que debe crear a los superhéroes, o el desarrollo físico, la dedicación, ¿no? Como lo vemos en la distinguida competencia. Aquí, en esta ocasión, estamos viendo que los X-Men, para mí, el problema fundamental es que llegan a la pubertad a los 13 años y automáticamente se generan poderes. Se me hace la cosa más soez, más aburrida, más sin chiste, que pues, Stan Lee ya no sabía qué hacer con este equipo. Sin embargo, hay un par de historias que por ahí podemos decir que son interesantes. El problema es que todos esos recursos se terminan agotando rápidamente cuando no tienes algo, por ejemplo, un Fantastic Four, que siempre puedes apelar a la cuestión del espacio, de la guerra espacial, los enemigos con poderes basados en la ciencia o magia, por poner, bueno, que la magia es, ya sabemos que es una ciencia que todavía no entendemos, como es Víctor Von Doom, que también es un gran científico, como el Mole Man, que de una u otra manera maneja cierta ciencia para controlar a los monstruos de inframundo, o los mismos Avengers, que tenemos a un Tony Stark, que es totalmente un Iron Man, que es totalmente científico, un Hank Pym, que también es científico. Esos son los héroes que prosperan. Aquí en este, lo único que puedes hacer es traerte al villano de toda la vida, que es Magneto, a sus mutantes malvados, que son los enemigos como casados.
O de repente te puedes ir al Savage Island, y es el más revolucionario, que son al final del día intentos muy chafas de generar villanos interesantes. Estar peleando contra Magneto es recurrente, recurrente, recurrente. Y como bien lo mencionas, el resultado, y lo comentó mi canal físico, trajeron a un gran dibujante como es Neil Adams, no les ha funcionado, no ha levantado los números. Está Don Heck escribiendo, que es una leyenda en el mundo de los cómics. A tal grado no ha pegado que tuvieron que traer hacer una colaboración con otro grupo de superhéroes ya muy establecido, como son los Avengers, pues para tratar de llamar la atención de la gente, ¿no? Ojo, también hay que hacer mención que esta historia no es de esta fecha. El número 93, que es el que estás hablando, y bien lo comentó mi carnalito, es un reprint, es una reimpresión del número 45. Entonces, se tuvieron que traer de hace 4 años historias para tratar de mantener, hacer un esfuerzo monumental y mantener este título que honestamente no le veo yo que vaya para ningún lado, ¿eh? Oye, pero si yo soy nuevo lector, ahí tengo un problema porque, y les digo que me pasó, como que recordaba haberlo leído, volví a comprar el mismo cómic, resulta que gasté 2 veces en el mismo número, o sea, ¿qué creen que Te uno estafaron. quiere coleccionar y aparte tener números repetidos? O sea, eso es un fraude. Y si yo leo esto, por lo que entiendo, hay una continuación en otra historia que no voy a poder encontrar en mi farmacia porque se publicó hace 2 años, ¿no? 3 años, no sé cuánto tiempo. Es Exactamente, correcto. aquí lo que están confiando es que tú también estés leyendo un título que sí tiene superhéroes que pegan, como son los Avengers, para que recuerdes, te digo, se me hace la estrategia más chafa que puede tener Marvel. En lugar de estar sacando tanto título a diestra y siniestra, debería de concentrarse en Fantastic Four, en los Avengers, Spider-Man, y ya, o sea, ¿para qué quieres tanto título con esos tres? ¿Qué quieren, acaparar el mercado o generar superhéroes a diestra y siniestra? O sea, a mí me parece muy ridículo, ¿eh? ¿Cómo ves, mi Sí, Guki? yo creo que no tiene nada de especial por lo que dices. O sea, ya desde que nacen van a tener poderes y nadie los quiere. O sea, no hay nada que alguien pueda identificar con ellos como personajes interesantes. Además, sus poderes son chafas, no que los volvamos a ver. Y nada más una pregunta a ustedes que sí leyeron un poco más, porque estoy viendo en la última página de la historia, de esta historia, porque creo que hay otra historia. Veremos la conclusión de este two-part thriller in a giant size. Entonces me llamó la atención crossover. En ningún momento vi la palabra crossover, no sé qué significa. Eso jamás va a fructificar en el futuro. Y estos héroes que sí se pueden ver, excepto por el gato negro o eso que está por ahí, es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, esta es la segunda parte de la historia. ¿Cómo está eso de que no puedo tener la conclusión de una historia en el mismo número? O sea, ¿por qué quieren que compre más y aparte de otros títulos? Es lo que te digo, ese tipo de colaboraciones lo único que llevan es a quererte quitar el dinero y tratar de mantener vivo un título que no tiene la más mínima razón de ser. Está muy X, honestamente. Ah, como el nombre lo indica. No, no, no creo que tenga futuro esto. Es una estrategia que no va a pegar, ¿eh? Eso de que tengas que estar comprando diferentes revistitas, no. El cliente es fiel a un solo cómic y es lo que va a perdurar. Sí, porque yo si compro un título de los Avengers, yo quiero ver a los Avengers, no quiero ver a estos otros personajes. Y si quiero, no sé quién demonios comprará un título de los X, pues es lo que quiere ver. Pero sí notaron que al menos en esta versión se contaba con una nueva historia al final, la de los hombres mecánicos, que creo que es más interesante. Esa es la cuestión, que de hecho, todo este número en particular, si tengo entendido bien, es una excepción, porque tampoco es una historia original. Esto es un reprint también de una historia que habían presentado en Journey to Mystery en el número 14, creo, ¿no? 14 o 74, una cosa, uno de los dos, ya Están si no alcanzo a. reciclando, así de desesperados están. Exactamente, que es el reciclaje. La gran ventaja que tiene esta historia es que está dibujada por Steve Ditko, que lo cual es una genialidad, ¿no? Porque sabemos, obviamente, que si hay alguien que tiene carrera en los cómics y que va a perdurar por de los siglos de los siglos, va a ser Steve Ditko, ¿no?
Efectivamente, una persona muy amable y que le encanta socializar con distintos talentos. Pero bueno, ¿les parece si pasamos a las calificaciones? Wookie, ¿cómo viste estas dos historias en el número de los Uncanny X-Men número 93, que ya me enteré que es el número cuarenta y tantos? Pues mira, yo si fuera la primera vez que nos la presentan, le daría un 7 pues por no dejar, porque están bonitos los dibujos y los colores. Pero siendo ya reimpresión y todo esto, yo le doy un 4. Ok, Zico, ¿cómo viste este número? ¿Qué tal te pareció? Fíjate que el número a mí me gustó bastante. Yo creo que la justificación de que hayan hecho este encuentro entre ambos equipos se debe a que la sociedad de mutantes malvados antes pertenecían a estos dos héroes que ahora están con los Avengers, que es Scarlet Witch y Quicksilver. Entonces de ahí seguramente les surgió la loca idea de hacer esta amalgama. Pero la verdad, que te hayan hecho comprar a ti este cuentito, carnalito, en tu puesto de revistas, siendo dándole una oportunidad y que te salgan con una historia que ni siquiera puedes ver completa, que sea un reprint y que no te lo digan, y que aparte ya no haya manera de conseguirlo, porque seguramente ya tú lo utilizaron para empapelar pescado o vete a saber qué. Entonces, olvídalo, esto la verdad es muy absurdo. Para mí es una falta de respeto al público. Yo en lo particular, aunque me cambien el equipo completo, traigan un nuevo dibujante, traigan un escritor también con nuevas ideas y todo, no pienso volverle a dar una oportunidad. Así que la verdad, esto es un cero para mí, es una falta de ética, de respeto y la verdad, muy mal Marvel Comics. Ok, y fuertes palabras, fuertes declaraciones. Se nota que tú jamás vas a volver a comprar Marvel después de esto, ¿verdad? Ni aunque me pongan un número uno y me digan que vale millones de pesos después. Perfecto, perfecto. Y sobre todo, mira, también creo que es complicado que le quieran poner otros títulos a ese X-Men, ¿por qué Uncanny? Pero bueno, Gilberto, vamos contigo. Mira, yo básicamente le doy un 5. Me agrada, el dibujo no es malo. Don Heck es una leyenda, yo creo que es más por la cuestión de la nostalgia, ¿no? Pero como bien dice Zico, qué chafa es. De hecho, la portada, si sí, podemos ver la portada es una copia mal hecha de la portada original del número 45, redibujada muy, muy mal por ellos. Pero, y también como dice, a mí ni aunque, ¿qué va a seguir? Nos van a poner un héroe canadiense bien buena onda y bien amigable con todo mundo. Que van a tratar de integrar gente de África, rusos, o sea, la cuestión de esto es que ya no saben qué hacer con los X-Men. Honestamente, le hagan lo que hagan, pueden tener hasta un héroe irlandés, ajá, convertir villanos a héroes y no, nunca va a pegar. Entonces, para mí es un 5 por la intención, por la nostalgia, por respeto a Don Heck, pero yo creo que es el último número de X-Men que vamos a ver. En los puestos de periódicos o en las farmacias, ¿eh? La fuente de sodas, que fue básicamente donde yo lo conseguí. Bueno, pues como ven, no lo auguramos mucho. Aparte, yo tengo la queja porque cuesta 25 centavos. En mis tiempos, por 10 centavos podías tener hasta 8 historias, unas muy malas. Creo que, tristemente, fíjate que creo que ese Supremo creo que se ha seguido publicando en Action Comics, pero a final de cuentas, por 10 centavos ibas a tener más historias que aquí, que estás pagando más del doble por algo que ya estaba hasta reciclado. No, estas cosas de los X-Men, honestamente, no va a perdurar. No le auguramos gran futuro. La única forma en la cual se podría salvar es si trajeran a alguien que sepa lo que hace, o sea, alguien que sea el mejor en lo que hace y lo plasme en pantalla, pero creo que eso jamás lo vamos a ver. Y bueno, creo que con esto terminamos. Recuerden que si ustedes quieren participar y tener más de estas sensacionales reseñas que les estamos mandando, ahora en sensacionales formatos de audiocassette, porque la tecnología ha estado avanzando, podemos grabarlo en video, podremos mandarles algo en Super 8 para que lo puedan proyectar en carrete y lo puedan ver con toda la familia con estas bonitas recomendaciones y pueden apoyarnos en www. No sé a qué se refiera, pero está muy guay el asunto, en la dirección de un tal patrón.com, que tampoco sé qué carajo significa, en el futuro ojalá y lo pueda aprender, pero ahí nos encuentran como de-strip-ando, no, 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 sin los guiones, de strip-ando, porque alguien que seleccionó el nombre no sabía escribir, pero bueno, nosotros con eso ya nos vamos.